Bueno, pues sí, a propósito de este tema, tenemos al doctor Jorge Baruch, él es titular de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM, pues para que nos hable sobre la quinta o llamada quinta ola. ¿Cómo está, doctor? Gusto saludarlo como siempre. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bien, gracias, Manuel. Buenas noches. Saludos al auditorio. ¿Nos tenemos que preocupar, no nos tenemos que preocupar por esta quinta ola? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que ante el escenario que estamos, debemos estar al pendiente, más que preocuparnos, debemos estar al pendiente de cómo va evolucionando la quinta ola de contagios. Si bien ya entramos en una fase con una gran proporción de personas vacunadas, que en México es el 62% de personas que han completado su primer esquema de vacunación, todavía restan muchos menores de edad, sobre todo de menos de 14 años, en iniciar esquemas de vacunación en México. Y esto es a lo que se refiere lo que estamos escuchando como población mixta. La población mixta, entonces, quiere decir que vamos a convivir personas completamente vacunadas con personas que no han sido vacunadas, como los menores de edad, y aquellos que no han sido vacunados, pues obviamente tienen menor protección ante COVID y un mayor riesgo de padecer secuelas, disminuir su calidad de vida en el corto, mediano y largo plazo cuando se llegan a contagiar. Por eso es muy importante que ante esta quinta ola de contagios extrememos las precauciones que tienen que ver con la disminución de los contagios, como el uso del cubreboca, la sana distancia, la disminución de aforos, sobre todo si vamos a convivir con menores de edad, población mixta que todavía queda indecisa para vacunarse o que no ha podido acceder a la vacunación aún. Ah, esto que toca este punto es muy importante, doctor, porque de alguna medida se había disminuido ya el uso del cubreboca, todas las medidas como el uso del gel, la sana distancia, que bueno, pues en algunas ocasiones era casi imposible mantenerla. A ver, ¿se cree que se podría regresar nuevamente a estas medidas en un corto plazo? Por supuesto, Manuel, yo creo que esto se va a regresar mientras esté el incremento exponencial de casos. Recordemos que esta quinta ola de contagios, por lo menos los primeros estados de la República en ingresar a esta quinta ola son Baja California Sur, seguida de Sinaloa y la Ciudad de México. Entonces, el sureste de México también ya está comenzando a tener un repunte importante de casos. Es el caso del estado de Yucatán y de Quintana Roo. Y bueno, aquí es donde podemos tener que extremar estas precauciones debido a justo tenemos que proteger a esta población que no está vacunada, que son los niños y los adolescentes. Ahora, las vacunas, ¿qué papel tan importante juegan aquí? Hablaba usted de que hay que convivir las personas que están, que no están vacunadas, pero volvemos a la necesidad de reforzar el tema de lo importante que es vacunarse. Así es, definitivamente es sumamente importante la vacunación. Creo que aquí es hora de dejar a un lado las creencias religiosas, claro, las creencias políticas, en fin, todas estas creencias que no están basando en la evidencia, en lo que está pasando en la realidad, en donde pues sabemos básicamente que gracias a las vacunas pues no hemos visto un repunte en el número de muertes e incluso de hospitalizaciones como lo habíamos visto en olas anteriores a las campañas de vacunación masiva en todo el mundo, no nada más en México. Entonces, creo que este es un buen momento para que aquellos adultos que todavía estaban indecisos o que estaban reticentes a la vacunación, se vacunen, porque pues ya no hay pretexto, las vacunas son de amplia diseminación en toda la República Mexicana para los adultos mayores, y ya tendríamos incluso que estar pensando en ver qué refuerzos nos toca aplicarnos, claro, a partir de cuándo, después de haber completado un esquema de vacunación, ya que las variantes, la BA.4, BA.5, pueden llegar a escapar incluso de esta inmunidad conferida por las vacunas, si no es que contamos con refuerzos. Bueno, pues ahí está las recomendaciones. Doctor, le agradezco mucho que haya platicado con nosotros esta noche. Muchas gracias a ti, saludos al auditorio. Bonita noche. Muy buenas noches. Son las 8 de la noche.